¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chilotito Fish Aventura. El día de hoy quiero mostrarles aquí donde andamos en esta maravilla. Estamos en el sector de Chepu, camino a Ancud. Quiero mostrarles el lugar acá que está precioso, todavía está nublado. Estamos esperando que despeje un poco. Y el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con los chicos acá. Vamos a avanzar un poquito. Ya Pedro, ¿qué iba a decir tú? Bueno, me encuentro aquí con el Pedro y con los chicos de Chepu Extreme, que vamos a estar hoy día haciendo una salida. Vamos a estar probando qué sale, diferentes especies vamos a estar probando ahí, diferentes tipos de pesca, y espero que nos vaya súper bien nomás. Tenemos todo el día, ¿cierto? o casi todo el día. Igual vinimos harto temprano, así que estamos esperando nomás que amanezca acá. Y eso, muchachos, así que acompañen a esta aventura a ver cómo nos va. En Sierra Deporte encontrarás de todo para la pesca y tus aventuras. Podrás encontrar una infinidad de colores, de marcas y todo tipo de señuelos para enfrentarte a los diferentes escenarios. Te estamos esperando, no demores más para ser parte de la familia Sierra Deporte. Puedes contactarnos a los siguientes números que estaremos dejando aquí abajo. Thank you.
Y bajo es el tono, chiquito. ¿Dónde? Y bajito. ¿Viste actividad por lo menos? ¡Pa! ¿Tiro más lento, sí? ¿Cómo? Sí. Tu, 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 tu. Y las otras veces que picaba el tiro, sí. Sí, que picaba siempre avanzaba por la bolita. ¿Oye? Me había picado bonito. Mira, ahí está bueno si lo hacía llegar allá al fondo. O ahora palo. Tiene que ir en la sombrita a ver algo. La sombrita, sí. Pero acá yo estoy llevando el bote para el otro lado. Dale, pegaste, le enganché el palo. Sí. Trabájalo, no. Pero espere, espere. No, no, que no se te vaya. Uy. Así tienes que echarle a andar en la mañana y no pararlo todo el día. Pejerrey, pejerrey. ¡Ah! ¡Una pedalla! ¿Estoy grabando? Sí. Espera, ¿y es pejerrey? ¿Pejerrey? ¿Pejerrey? No. ¿Está pelea? ¿Sí? ¿Está brillante, hijo? Sí. ¿No es pejerrey? ¿Peladilla, mano? 100%. ¿Pejerrey? 100% peladilla. A ver. ¡Ah, peladilla! Y de que viene con lente, no le va ni una wea. Ahí está. Claro, este tiene la boca así, ¿vos? Así, ¿vos? Sí, va. Peladilla. Se tira a morir esta. ¿Vivirá esta? A ver, sí. Sí, vivió. Evolución parte 3, ¿no? Vamos a armar el chinguillo. El chinguillo fashion. Ahí se fue. Se vieron a trucha y masca, vos. Pique, pique, pique. Oye, está grande, está bonita. Está rojeando, yo. Así. Ya se entregó. Se fue de vuelta. Ahí está. Y con vinilito. Con vinilo, con vinilo. Bueno. Vaya. Bonita, bonita. Oh, grandecita. Grandecita la truchita. Alicate, alicate. Ahí ya salió. Ahí salió. ¿Garrote? Ahí está la truchita. Buena, viejo. Buena, buena. La fotito. Se te ven las manos muy grandes. Ay, sí. ¿No es que el pescado sea chico? Sí. Tiene las manos muy ¿Qué fue? Yo lo vi que peleaba así, hizo así, la gallita. ¿Sí? ¿No vendrá a favor? ¿Chuleta de Chinook? ¿Chuleta de Chinook? Con este. Con embutidos de robar. Claro. Bueno, hambre no vamos a pasar. Y con este paisaje. Ya, amigos, bueno, después de haber comido una parrilladita ahí, vamos
Vamos a estar probando un ratito por acá con unos vinilitos para ver si pica algún robalito. ¿Alguien ha picado nadie, pues? Algún pejerrey, algo así. Vamos a ir probando por acá. El Pedro aquí experimentando igual con vinilitos. Ahí está. Iba ando con el... ¡Ah! Se me soltó. Y ahí viene picando ya, mira. Mira, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cuidado! Lo tengo, lo tengo. Al pinche, viejo, al pinche. Mira, mira. Mira. Medio de vaso, un señor, weón. Sí, po. Está el pejerrey, muchacho. Bien bonito el pejerrey. Ah. Se cayó y se murió, ¿no? Mira cómo saltan al frente. ¿Qué se siente Pedro con ese primer pejerrey? Mayor captura del mundo. Allá. A ver, la evolución. Ah, sí, el lobo, hermano. Mira, mira. Sí. Gigante, aprovechemos ahora de andar por acá por la orilla. Esa es peladilla, weón. No, tremendo, no, pejerrey. ¿Pejerrey era igual? Sí, tremendo, bien. ¿Tú pejerrey, weón? Sí. Pero el olor que tiene. Sí, viejo, ¿cuándo te iba a entretener tanto con... No, hermano. Con pejerrey. Uy, de menos salto el lobo. ¿El color? ¿Está prendida la cámara? ¡Ay! Ah, sí, ven la cámara. Transparente casi. No, pero la línea acá. El otro verde no lo tenía, era medio verde. Sí, el otro es medio verdecito, este es medio cafecito. Está bonito. Así. Oh. Mira, pejerrey. ¿Viste? Está grande, ¿eh? Sí. ¿Pero aquí se lo traigo un flotador? No. Un plomito no va ahí, lo recoge rápido para que no baje. Ahí está la mosquita. Ahí está el pejerrey. Pejerrey. Está bonito. ¿Sí? Está grandecito. ¿Van a llevar o no? No, no, no. ¿Van a llevar? No. ¿Tú, Pedro? Ahí está el odor, pejerrey. No falla la mosquita. Tan bueno, ¿ah? ¿Eh? ¿Y sentiste que te pelean los dos? ¿Pensabas que era uno solo? No, si se nota. ¿Se nota? Se nota cuando pasa a picar el segundo. Sí, queda el tiro pesado. Qué bueno. ¡Oh! ¡Oh, sube la conductor!
Lo había agarrado de brusco primero. Ah, yo que no agarraba el hombre. Puta Pedro, weón. Ya te había olvidado ya. Muestra tu chinook, viejo. Para el pejerrey, dile. El spinner, ¿número cuánto? Chinook Vibrant. Para letal para el pejerrey. Sí, caché que le... Le mandó un topecito. Uja. Casi. Vamos, Pedro. Yo lo llevaba lejos. ¿Sí? ¿Te pegó buen zapatazo, sí? No puede ser un jack. Puta, yo no llego, ahí está. Mire, bajamos, viejo. Está demasiado llenito, ¿no? Que asalta, viejo. No me la conté, que se me fue, viejo. No, si viene nadando para acá. Viene nadando. ¿Te va a querer pasar? Ahí está. Cuando te quiera pasar, déjalo, ¿no? Ya está, mira, ¿lo viste? Sí. Pero todavía no lo veo. Ah, lo vi. Bonito, viejo, bonito. Oye, viejo, está suelta, viejo. Está suelta, weón, está suelta. Está suelta, tío. No, este no sale. Pero yo voy a estar ahí en la punta, que no estorbe. No, la trucha. ¡Ahí no! ¡Cómo está, bonito! ¡Bien, bien! ¡Está medio silencioso, viejo! ¡Sí, hijo! ¡Venga, se te mete abajo! ¡No cabe que pase por último! ¡Con esta altura hacia arriba! Thank you.
La máquina, viejo. Allá está. Se rajó todo el lomo. No, aquí estamos bajito. ¿Viene? Un metro. ¿Estás bien, no? No viene bien agarrado tampoco. No, no, espera un poquito. Espera un poquito más. ¡Está! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Mira! ¡Mira, ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Bueno amigos, desde aquí donde comenzamos en la mañana de la travesía esta, estuvimos todo el día aquí con los amigos y tuvieron bastante pique, bastante truchitas súper buenas, ahí están todos los cabros reunidos y salió premiado aquí el amigo este Pedro. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo estuvo ese pique? Excelente. ¿Excelente? ¿Todavía nervioso? No, bueno viejo, estuvo súper bueno. Y agradecer a los chicos acá que se voltaron unos 7 días, nos fueron acompañando de Chepo Extreme. Súper bueno, cabrón, estamos muy agradecidos con usted. Felices por la salida que hicimos, la pasamos súper bien. Y nada, agradecido de la vida con usted. Eso, muchachos. ¿Algo que decir, cabrón? Escucha, en respecto a lo personal, un gusto haber tenido la oportunidad de haber compartido un día de pesca con los amigos de acá de Chilotito Fish. Muchas gracias, amigo. Igualmente, y muy agradecido a usted. Pues que se diera la oportunidad, pero... Sí, no, eso fue lo importante. Ya, pues, yo estoy planeando esto. No fue la mejor fecha, pero... Llegó. Llegó. No, y estuvo súper bueno, yo lo pasé súper bien. Yo creo que todos lo pasamos súper bien. Harto pique, igual, nos costó sacar la truchita así hoy día. Pero salió de todo. Y no, la pasamos súper bien, muchachos, así que agradecido con usted. Estaban un poco esquivas las truchas, pero... Sí. Algo sé. Igual se peleó ahí, igual se le rebuscó. Y eso, muchachos, desde aquí estamos despidiendo lo que fue el día de hoy. Un gran día, una buena pesca. Así que nos vemos en el próximo capítulo, muchachos. Chau, chau. Chau.